Good evening, everyone. Buenas noches. Good evening. Buenas noches. Good evening to everyone. Bienvenidos y bienvenidas a la clase. Welcome to the class. A ver si me ayudan ahí encendiendo camaritas, ¿verdad? Para poder ya empezar a conocerles. Excelente. Ok, veo que están activando audios. A ver, les voy a mandar un mensaje al grupo cómo activar audio. Por internet. Ahí. Porque si no, no los va a dejar entrar. Y veo que aquí tienen un par de... A ver, Esaú, Luis y Gerardo me dicen que están activando audio. ¿Me pueden escuchar? Can you hear me? Sí, te escucha. Gracias. A ver, creo que estamos teniendo problemas en la conexión de audio de varias personas. Voy a mandar una imagen de cómo activarlo. Buenas noches, me escuchan, compañero. Buenas noches. Gracias. Ahí les mando cómo activar el audio. Se los mandé a WhatsApp. Si están desde el teléfono, ¿verdad? Si están desde la computadora, ahí donde aparece el de sonido, les va a dar la opción. Marcar utilizando internet. Es que suena raro en Zoom que diga así, pero ajá. Bueno, me falta que activen audio un par de personas. Incluso acá tengo un teléfono conectado como ZTE. Plate A51, entonces no sé quién es. Bien, a ver, en un momentito voy a tener la cámara apagada porque sí me está dando problemas de conexión. Ya la enciendo en un momento. I'm gonna turn on the camera. Para empezar, voy a pedirles que por favor escribamos nuestros nombres completos, así como aparecen en el DUI, ¿ok? So, vamos a escribir los nombres completos como aparecen en su DUI porque la asistencia se registra por sus nombres y aparecen en un formato de Zoom que después lanza un Excel y de ahí sacamos los minutos conectados en clase. Así que, please, pongamos ahí el nombre completo. Para renombrar, lo que van a ir es a la opción, se van sobre su camarita o se van a participantes y buscan su nombre. Le damos en los tres puntitos que están ahí y damos renombrar. O cambiar nombre. Rename o cambiar nombre.
Yes, exactly. Ahí ya me están ayudando con los nombres. Excelente. Thank you very much. Si tenemos dos apellidos, ponemos dos apellidos. Si tenemos dos nombres, ¿verdad? Y antes de ingresar a la clase, si pueden, escríbanlo desde antes. Ahí dice si desea unirse con usted y le dice el nombre para que se pueda unir o lo puede cambiar desde su perfil de Zoom para que ya al ingresar a la clase aparezca con ese nombre así completo. ¿Ok? Bien. Buenas noches, no tengo audio, pero ya tiene audio. Creo que ya lo logramos activar. Ese es Saúl. Ok, bien. Bueno, vamos a comenzar. Good evening, everyone. We're going to start with the class. Yo sé, la primera clase es como un poco más para conocer de Zoom, para conocer de varias cosas que estamos desconociendo, por ejemplo, la plataforma, para conocernos un poco. Así que estoy esperando que se conecten sus classmates. Pero por el momento ya aprendimos un poco quiénes van a ser las personas puntuales a la clase. Eso sí me gusta, ¿verdad? We're going to be punctual to the class. Así que thank you very much for being here. Repito, mi cámara está apagada porque estoy teniendo problemas de conexión y estoy esperando que se establezca un poco se estable para poder encender la cámara, ¿ok? Pero ustedes, gracias por encender sus cámaras, porque en el video siempre aparece su asistencia basada en sus cámaras encendidas para comprobar que son ustedes que están ahí, ¿verdad? Así que la cámara encendida es una obligación. Bien, me presento. Hello, everybody. My name is Diana Sayas, Diana Rodríguez Sayas. And I'm gonna be your teacher, este módulo. I'm gonna be your teacher. Yo, I am 28 years old. Tengo 28 años de edad. I have been teaching English since I was 21. Estaba enseñando inglés desde que tenía 21 años. And now I have experience teaching online for about 2 years since the pandemic. Tengo experiencia enseñando en línea desde hace 2 años, aproximadamente desde la pandemia, ¿verdad? Que nos obligó a todas y a todos. Yo, yes. Now, guys, vamos a conocer un poquito más sobre el módulo, sobre preguntas que tengan, la plataforma, los requerimientos. Yo sé que ya les dijeron como una información general sobre lo que se requiere y todo lo demás, pero vamos a tocarlo más a detalle. Pero antes de empezar, me gustaría saber si tienen preguntas, if you have questions. De momento no. Estamos todo bien. De momento no estamos bien. Ok, soy segura que en el transcurso van a ir surgiendo preguntas, and that's okay. Bien. Bueno. Se me olvidó decirles una cosita ahí. Aquí dice Manuel Romero. No me parece su. Tiene que activar audio. Ahí está el mensaje ya. Bueno, unos consejos que yo les puedo dar generales antes de iniciar con la clase son los siguientes. Uno, mantengan su cámara encendida a menos que tengan problemas de conexión como yo en este momento y pueden escribirme. Me dicen, teacher, tengo problemas con la conexión, por eso voy a tener la cámara apagada. It's okay. La siguiente es, mantengan sus audios apagados a menos que vayamos a opinar, ¿ok? Mantengamos los audios apagados porque bien, ya me ha pasado que escucho ahí problemas familiares, que vos no metiste la ropa, que no sacaste el pollo y así, ¿verdad? Entonces, no queremos escuchar peleas familiares, mejor mantengamos el audio apagado solamente de que vayamos a decir algo, yo les pido que repitan y le dice ahí a los de la casa, ¿verdad? Espérate que voy a comentar porque si no, vamos a escuchar ahí unas cositas y no queremos escuchar eso, ¿verdad? No queremos invadir la privacidad de sus hogares, ¿ok? Yo aquí, porque pongo filtros en este audio y le digo a todos, ya, voy a clase, ya, todo silencio. Si no, también ustedes escucharán mis problemas familiares, ¿verdad? Así que esos son los consejos principales para tener éxito. Recuerden que estos videos son grabados y son subidos a YouTube. Por lo tanto, si algo pasó, se va a quedar ahí forever, para siempre, ¿verdad? Y no queremos que eso suceda. So be careful with that. También con quienes pasan atrás de ustedes y todo eso. Ya han visto tanta barbaridad de videos virales y memes que aparecen sobre eso. Así que tengamos cuidado with that. Ok. Now,
Voy a empezar con la asistencia, porque la asistencia se toma tres veces. So we're going to take attendance three times. We're going to call roll three times. La primera es at 8. The second one is at 9. And the last one is antes de irnos, before we go. Okay? So three times. Vamos a empezar con la primera. We're going to start with the first one. Si tengo problemas diciendo algún nombre, me dicen, teacher, no se pronuncia así. Y yo con gusto modifico. Bien. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Por acá estoy. Excelente, Camilo. Ah, perdónenme ustedes. Yo, qué mala teacher. Se dice present o I'm here. Cualquiera de los dos me pueden decir, ¿ok? Present o I'm here. Estoy acá. Eso es I'm here. Acá present. Ok, excelente. Thank you, Camilo. Gracias. Thank you very much. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present. ¿Pronuncié bien su segundo apellido? Ok. Cristian Josué Serpas Aguilar. Presente. Ok. Claudia Selene o Selene Chacón Castillo. ¿No está? Ok. Cristian de Jesús Lozano García. Presente. Excelente. Fátima Lisette Llanes Arriaza. ¿Sí pronuncié bien ese, el nombre y el apellido, Fátima? Sí, es correcto, gracias. Ok. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Presente. Ok. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Presente. Ok. Germán Denis Hidalgo Villatoro. No está. Ok. Ives Janet Amaya de Reyes. Un poco. Javier Antonio Reyes Arriaga. I am here. Excelente. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Sí le veo, pero no lo escucho. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. ¿Pronuncia bien? Sí. Ok, bien. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here. Excelente. Manuel Antonio Romero Ayala. Ah, Manuel es el que me está teniendo problemas con el audio. Ahí está. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Excelente. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. I am here. ¿Lo pronuncié bien? Bien pronunciado. Ok. Ricardo Martínez Martínez. Ok. Bien. A ver. Creo que somos nuevos en cuanto al uso de Zoom en algunas cosas y eso nos está dando un poquito problemas. Veo el compañero, por ejemplo, lo siento, no escucho nada. Ay, a ver, ¿cómo le ayudamos al compañero? Ya le mandé Romero también, ¿verdad? Perdón, no escucho nada. Si es que no ha activado el audio. Buenas noches. Buenas noches, José. Creo que tuve un pequeño inconveniente, pero aquí estoy ya. Ah, ok, perfecto. A ver, quiero ver aquí su asistencia. José Osmar Campos Argueta, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Ya está ahí su asistencia.
Veo que Manuel está teniendo bastantes problemas con el audio, pero es que tiene que darle llamar, marcar utilizando internet. Si no, no lo va a dejar conectar. Creo que mi audio ya funciona. Yes, Yulisa, excellent. Muy bien. Very good, very good. Yo me conecté desde la PC y desde el celular porque mi PC no tiene cámara. Es Javier. Ok, ok, bien, comprendo. A ver, también hay una forma, yo lo hacía antes, cuando empezó la pandemia y no tenía ni cámaras. Ahora no lo tengo encendida por internet, ¿verdad? Les digo. Pero se puede utilizar la cámara del teléfono como cámara de video, sin necesidad de conectar dos dispositivos. Ahí viendo un par de videitos en YouTube se puede lograr eso, ¿verdad? Vaya, voy a intentar encender mi cámara y que el internet, ojalá, 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 no pase nada malo. Ahí estamos. Bien, si me ven así como frozen, si me escuchan cortado, me dicen, ¿ok? So, me presento una vez más. Hello everybody, welcome to the class. Good evening. My name is Diana Sayas, ya me había presentado, pero porque se conectaron nuevas personas, ¿verdad? And I'm gonna be your teacher this module. Voy a ser su teacher este módulo, que es el primero que ustedes están acá con nosotros en inglés corporativo. Me dicen si me escuchan cortado o me ven así toda... Se escucha bien y se ve bien. Ok, gracias, porque yo de verdad el internet está así como, a mí me parecen como fotos, pero bueno. Gracias también por tener sus cámaras encendidas. Thank you very much, appreciate it. Bien, voy a darle las generalidades del grupo, ¿verdad? Las generalidades que tenemos que seguir en clases. Son como las obligaciones, ¿verdad? Tenemos the guidelines. Attendance. 3 times. Pasamos asistencia 3 veces en cada sesión. Cameras on at all times. Las cámaras encendidas todo el tiempo, a menos que exista un problema de internet o un problema mayor por el que tiene que tener su cámara apagada y me lo comenta, ¿verdad, teacher? Por este motivo tengo que tener mi cámara apagada. Y ahí vemos. Full names as in DUI. Los nombres completos así como aparecen en sus DUIs, como se han registrado en las clases también. Login with the provided email. Vamos a conectarnos con el email que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo. Turn on your mic only when necessary. Vamos a encender el micrófono cuando sea necesario, ¿ok? Porque si no, ya saben, ¿verdad? Vamos a escuchar ahí los problemas familiares si ustedes no quieren eso. Support sessions every day from 10 to 10:10 p.m. Todos los días ustedes tienen derecho a quedarse en clases acá conmigo de 10 a 10 y 10 p.m. Yo sé que a veces son esos 10 minutos extra de sueñito, pero eso no es obligación, ¿ok? Eso es, si usted tiene una duda, usted se puede quedar. Si no tiene duda, no se queda y está bien, ¿ok? Spanish as a last resource. Vamos a intentar usar el español poco, pero... Siempre yo lo utilizo porque es básico, ustedes son nivel básico 1 y pues no quiero que salgan corriendo y digan, no, yo no entiendo nada, ya me voy de aquí, ¿verdad? So we're going to use a little bit of Spanish. And attendance is about the minutes. Eso es muy importante. La asistencia es sobre los minutos. Va a decir, ah, como pasa asistencia a las 8, a las 9 y a las 10, me voy a conectar a esa hora, voy a decir present y me desconecto. No, ¿verdad? Porque... La attendance, después aquí en Zoom se genera un reporte que se genera un Excel, se genera cuántos minutos estuvo conectado, cuántas veces se desconectó, cuántas veces salió, con qué email se conectó, qué nombre tenía cuando ingresó, con qué nombre se cambió, aparece todo. Entonces necesitamos que sea sobre los minutes. Entonces attendance is about the minutes. Y luego... Yo quiero felicitarles porque ustedes están dentro de una beca. Que sepan que esto que ustedes están estudiando inglés de manera, llamémosle gratuita, aunque en realidad se paga, ¿verdad? Pero no son ustedes. Entonces hay que aprovechar estas becas, estas oportunidades, porque el aprendizaje del idioma inglés puede resultar un tantito caro. Por ejemplo, a mí, bueno, no a mí, a mi papá, cuando me pagó la universidad, le costó carito que yo aprendiera inglés. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad
para poder aprender inglés, ¿ok? Entonces, los requisitos principales de la beca son trabajar en la plataforma, conectarse siempre a clases, lograr un 80% de asistencia. Con esto les estoy diciendo que faltar lo más mínimo, incluso si se conectaron tarde, eso ya son minutos menos de asistencia. Lo siguiente sería, bueno, tener cámara encendida, trabajar en la plataforma, conectarse siempre a clases, and that's it. Usualmente eso es lo más necesario que ocupamos dentro de las clases. ¿Preguntas hasta el momento? Do you have any questions so far? Nope. No, teacher. Ok, excelente. Digo, relacionadas con la clase, porque un estudiante me dice, teacher, ¿cuánto mide? Y yo, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? I don't know, pero así me dijo. Ok, ahora vamos a enseñarles un poquito sobre la plataforma. I'm going to teach you about the platform. Ustedes ya recibieron un correo o un WhatsApp donde va su correo y la contraseña con la que van a ingresar a la plataforma de inglés corporativo. Teniendo eso, vamos a ubicarnos acá. Este es el link, ¿verdad? Inglés corporativo, dashboard. Les comparto acá en el chat. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Luego les va a aparecer Inglés Principiante Módulo 1, que este es el curso donde están inscritos. Vamos a dar clic ahí. Si ya están más, pues hay muchísimos más. Pero si solo tenemos ese, va a aparecer ahí, que es el primero. Vamos a dar clic aquí sobre el nombre. Y luego tenemos 4 secciones. Lo principal dentro de esta plataforma son estas 4 secciones. Y acá arriba, donde dice manual, Students Manual P1. Este es el manual del estudiante. Entonces, aquí en el curso para hacer tareas y aquí en manual para tener acceso. Un segundo, voy a apagar los micrófonos que están abiertos. Aquí donde dice manual para tener acceso a la plataforma, ¿ok? Esos son los manuales que físicamente se entregan cuando estamos en clases presenciales, pero ya que no estamos en clases presenciales, se entrega así, ¿verdad? Usted lo puede guardar en su computadora, puede descargarlo, download, puede imprimirlo, ¿ok? O puede tenerlo acá en la plataforma siempre como acceso para cuando usted quiera ingresar acá. Este es el manual 1, P1, puede ver aquí todas las unidades. Yo voy a tomar muchas conversaciones de aquí, muchos ejercicios acá. Ups. Aquí, eso, gracias. Bien, aquí que me metí acá para ver esto. Vale, entonces para entrar a la unidad 1, si se va, vale, aquí está el PDF, pero acá movemos, fijan, muevo acá y nos vamos a unidad 1, damos clic acá y ya me va a lanzar automáticamente a la unidad 1, que voy a estar trabajando ahí. Cuando yo termine la unidad 1, ya no va a seguir avanzando, entonces usted solo se va a ir acá donde dice unidad 2. Está dividido por unidades para que sea más accesible, ¿verdad? Poder encontrar rápido las páginas, ¿ok? Entonces ahí están las unidades para que ustedes puedan irlas imprimiendo si lo desean y si no, trabajándolas en línea. Bien, eso es en cuanto al manual. Now, nos vamos a ubicar aquí donde dice Course, que es lo principal, donde vamos a regresar a la página, a la primera página donde nos encontrábamos. Y tenemos las secciones. El módulo se divide en 4 secciones, 4 unidades. En cada sección, darle clic aquí, ¿verdad? Donde está el nombre de la sección. Unit 1, Get to Know Someone. Unidad 1, Conociendo a Alguien. Acá, cada día les van a aparecer los videos de las clases. Usualmente les van a aparecer el siguiente día en el transcurso de la mañana. Por ejemplo, el video de esta clase va a estar en YouTube mañana por la mañana. Entonces, si usted tuvo alguna duda, no se pudo conectar o cualquier cosa, puede volver a ver el video acá. Este solo es un video de ejemplo, ¿ok? No es que ese, pues es el video de ejemplo, este es otro video de ejemplo, otro video de ejemplo. Yes. Pero acá les va a aparecer el video de la clase. Entonces, el video básicamente solo es para eso. Luego, lo que más me interesa a mí son estos lapicitos, these little pencils, que son las tareas. Cada día
usted tiene que hacer una tarea. La tarea no le va a tomar más de 5 minutos hacerla. Es corta, se hace rápido. Si usted quiere hacer más de una tarea por día, quiere hacer las 5 tareas en un día, no hay problema. Si usted quiere sentarse un día y terminar toda la plataforma, no hay problema. El problema es que yo ya esté en la tarea 5 y usted todavía esté en la tarea 1. O sea, yo ya esté en el tema 5, perdón, y usted todavía se encuentre acá. ¿Okay? Avanzar no es un problema, pero ir atrás de lo que vamos en clase sí es un problema. ¿Ok? Una pregunta. Dígame. Usted me está mencionando de esos videos. El video de esta clase lo vamos a ver mañana, ¿cierto? Ahí, ajá, en la plataforma lo va a ver reflejado el día de mañana, correcto. Y de la tarea esa, que está simplificada a la par, va a ser lo que se vio, lo que se ve en el video. Uh-huh. Lo que vean en esa clase. Lo que me dedique okay. Yo a explicarles ya después de que terminemos de conocer todo esto, va a ser la tarea. Yes. Y para entrar ahorita al correo, o sea, esto sería hasta mañana. No, ahorita se puede. En línea, se puede ver. Sí, ahorita porque está acá, no puede estar al mismo tiempo en eso. Pero usted al salir ahora de la clase, se puede conectar a la plataforma y puede ingresar con su correo y su contraseña que le mandaron. Yo creería que le mandaron ya un correo con su usuario y su contraseña. Sí, sí. Ok, y ahí ingresa. Solo ingresa aquí al link que les mandé, Inglés Corporativo. Y ya van a ver todo esto que les estoy mostrando. Ustedes lo van a ver ahí. Perfecto, gracias. Ok, bien. Igual, si tienen dudas al ingresar a la plataforma, pueden buscar este video acá, que va a estar mañana en el transcurso de la mañana. Pueden ingresar ustedes acá y ven el video para ubicarse en la plataforma. Bien, ya les digo, si ustedes quieren hacer 5 tareas, no hay ningún problema. Bye. Vamos entonces de nuevo aquí a la sección. Porque en cada sección vamos a encontrar tareas como esa que les mencionaba. Pero al final de la sección 2 y al final de la sección 4 vamos a encontrar evaluaciones. Todas las tareas son evaluaciones, pero estas son como exámenes, ¿verdad? Examen medio, o sea, examen de medio curso y examen final de curso. ¿Okay? En la sección 2, después de que termine todas las áreas de la sección 2, me va a mandar automáticamente acá. Pero yo puedo darle clic acá de una vez, directo. Y vamos al midterm. Esto es un examen, una evaluación media. ¿Ok? A veces cuesta un poquito que cargue. Deme un second. Just give me a second. Ahí estamos, bien. Acá, este es un examen donde va a venir todo lo que hemos visto en las 2 primeras unidades, ¿ok? Entonces, es muy básico, el examen tiene 4 partes, miren, son 5 preguntas en una parte, luego son 5 en la siguiente, es muy rápido para hacerlo, no nos vamos a tomar mucho tiempo. This is very quick to do, muy rápido para hacer y no quita tiempo, ¿bien? Y en la sección 4 vamos a encontrar el examen final, que es lo mismo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace un ejercicio para saber cómo vamos a enviar las respuestas. Y así. Bien, acá estamos. Tarea 1. Michelle is a floor manager. Hagamos como que no les estoy dando las respuestas. He isn't, is not a floor manager. He is not a floor manager. I am an assembler. You are a mechanic. Tina and I are teachers. Vale. Ahorita solo lo estoy haciendo para que vean el ejemplo. Bien. Me voy a equivocar a propósito en la primera. Bien. Estamos ahí. Y para que vean algo que se puede hacer. Cuando termine de hacer todas las respuestas, le voy a dar aquí submit. No sé si les va a aparecer como submit o enviar, pero tienen que dar clic ahí. Como yo me equivoqué en una, acá abajo me dice que de 20 puntos solo logré 16. Este fue mi error. Entonces, yo puedo cambiar mi error
volver a enviarlo y obtener los 20 puntos. ¿Se comprende? ¿Yes? Ah, miren, si, yes. Si no me quieren hablar, les digo a los alumnos, vamos a hacer un ejercicio bien fácil. Cuando me quieran decir que sí, vuelvan a ver para arriba y después para abajo. ¿Okay? Si me quieren decir que no, vuelvan a ver y después para allá. Y me dicen que no. Es el lenguaje universal, no se pierde, nadie se pierde ahí, ¿ok? So, así. ¿Ok? Y para el otro, a saber qué dijo, teacher, right? So, esto es el momento, es la plataforma. Los lineamientos ya los conocen, se los expliqué al inicio de la clase, ¿verdad? Saben que tenemos que ingresar con nombre completo según el DUI, así que las personas que no tienen su nombre completo ahí, lo que podemos hacer es, nos vamos ahí a su camarita o nos vamos a los participantes, buscan su nombre, le dan sobre los tres puntitos o más y le van a dar cambiar nombre y le se ponen ahí su nombre completo según aparece en el tuyo. Porque con la asistencia es muy necesario eso. Y bueno, preguntas hasta el momento. Do you have questions so far? ¿No? Teacher, tengo una duda. Dígame. Con referente a las evaluaciones. Ahí usted puso el ejemplo de que uno se puede equivocar y volver a repetir el examen. Correcto. ¿Eso no me va a afectar posteriormente mi evaluación? No. Por ejemplo, si yo saco 8 y puedo modificarla a un 10, ese 10 me va a quedar. Correcto. Así sería. Ah, ok, perfecto, gracias. Y lo mismo al contrario. Si se había sacado un 10 y luego la modificó y le quedó un 6, se va a quedar, le va a quedar 6. La última okay, nota que deje, esa queda. Gracias. Ok, excelente. ¿Más preguntas? Do you have more questions? Nope. Ok. Si no tenemos más preguntas, entonces voy a iniciar la clase como se debe. ¿Verdad? Ya me presenté. Ya saben mi nombre. ¿Cómo me llamo? What's my name? Diana Sayas. Yes. Diana. Sí. Diana. Diana Sayas. Yes. Correct. Sí. La pronunciación en inglés es Diana. Yes. It's true. But I like Diana. Ok. Now. Okay, vamos then. Acá. With the videoconferencia número 1. I want to show you the date. Today is October. Deme un momentito. Ya les voy a enseñar a escribir fechas y todo eso también. We're going to be step by step, pasito a pasito, ¿verdad? Today is Wednesday. Ahí estamos. Bien. Comparto mi pantalla en ese momento para que puedan ver. Ok. El tema que tenemos para la clase de ahora es affirmative and negative statements. Oraciones afirmativas y negativas. Muy easy, it's very easy. The topic is very easy. The date today is Wednesday, October 5th, 2022. Repeat one more time. Wednesday, October 5th, 2022. El año se puede decir de dos formas. We can say it two ways. The first one is decirlo así tal cual, 2022. Eso significa literalmente 2022. Pero también números grandes en inglés los podemos dividir y decirlos como dos números pequeñitos. 2022. Correct. Y es correcto decir el año de esta manera. 2022. Eso es 2022. Estamos en el 2022. Right? Yes. Excellent. That's correct. Bien. Yes, teacher. Y para mí, el 2022 para mí sigue siendo como que estuviéramos en el 2020, you guys. Solo que punto cero, right? 2020.2. Something like that. Es el mismo año. Ok. Bien. Vamos a ver un poquito lo que vemos en la escuela cada rato, lo que vemos, el tema principal de muchos. A ver, le voy a ayudar ahí apagándole los audios, ¿verdad? Para que no escuchemos problemas familiares de nadie. Enciéndanlos cuando vamos a participar, ¿de acuerdo? Bien, el verbo to be.
Primero vamos a conocer los pronombres en inglés y el verbo to be con el que se conjuga cada uno de ellos. El verbo to be significa dos cosas, o ser o estar. Se los digo porque hay personas que a veces me quieren decir, teacher, yo voy a decir, yo conduzco. Y me dicen, I am drive. Drive es manejar, conducir. Y I es yo. Solo con I drive ya lo tendríamos. No tenemos que agregar el am en medio porque es como que me digan yo soy manejar. No tiene sentido. Entonces, que les quede claro ahí que verbo to be significa ser o estar. Be es ser o estar. Cada pronombre tiene una forma diferente del verb to be porque son tres en esencialmente, pero ahorita las vamos a conocer a detalle. Bien. Los pronombres que son los subjects, los sujetos dentro de una oración, son los primeros que podemos ver acá. Give me a second. These ones, right? These are the subjects and these are the pronouns. We have I, you, he, she, it, you, we, they. ¿Alguien sabe por qué tengo you dos veces? Yes, teacher. Uh-huh. A ver si me ayuda. Bueno, que español. Uno es en singular y el otro es plural. Y yes. ¿Y Luis me iba a decir usted? Es que es situacional. Dependiendo de lo que estemos hablando, vale para las dos formas, singular o plural. Correcto. Ahí los dos tienen razón. Thank you, Manuel, and thank you, Luis. Yes. El primer you lo vamos a entender, o bueno, reflejado como el primer you, como tú o usted, porque en inglés no existe esa formalidad del usted, right? Eso es en español. Entonces vamos a entenderlo como tú o usted. Y the second one lo vamos a entender como ustedes. Yes, like a plural form. This is singular, this is plural. Tú o usted, ustedes. Now, let's continue. I means yo. You means tú o ustedes. He, él. She, ella. It, eso. Es para cosas o animales. You, ustedes. We, nosotros. They, se va a utilizar tanto como para ellas, ellos o ellas y ellos. ¿Ok? Bien. Ahora, these are the pronouns and the subjects, los pronombres y sujetos. Ahora, el verbo to be, como tal, que es este que aparece acá, the base form of the verb be, tiene tres formas en el presente, que serían am, are, and is. Acá está repetido. Para I es am. Solo para I va a ser am. I am. Luego, para los pronouns como you, we, and they, utilizaremos el are. You, we, they, con are. And then, tenemos la tercera persona, la que sigue sus propias reglas, ya se van a dar cuenta. He, she, it, se escriben con is. ¿Ok? One more time. I am. You are. He is. She is, it is, you are, we are, they are. Okay? Bien. Repeat after me. No es necesario que enciendan sus micrófonos para repetir. Pueden hacerlo desde sus casas porque a conciencia cada quien lo está repitiendo, pero si pueden encenderlos, mejor aún. Repeat after me. I am. I am. You are. I am. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. It is. You are. You are. We are. We are. We are. They are. They are. Excellent. Thank you very much. Muchas gracias. Ahora, lo que significan, ya les dije, es ser o estar. Por ejemplo, I am significa yo soy o yo estoy, right? I am, yo soy, yo estoy. You are, tú o usted es
o eres, tú eres, o tú estás, usted está. He is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is, es o está. You are, ustedes son, ustedes están. We are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son, ellas son, ellos están. ¿Ok? Bien, ahora, para hacer oraciones affirmatives, to make affirmative statements with the verb to be, vamos a necesitar esta fórmula que vemos aquí arriba. Necesitamos el subject, que es any of these ones, the verb be, según el sujeto, el verbo to be tiene que tener relación con el sujeto, subject, verb be, and a complement. So we have different examples here. Let's see each one of them. I is the subject, am is the verb be, and this is the complement, right? I am a teacher, or I'm a teacher, que sería con la abreviación, la contraction. I'm a teacher. Y esto es una oración afirmativa del verbo to be, de ser o estar. Acá literalmente dice, yo soy una teacher, una profesora. ¿Okay? Algo más del inglés es que podemos hacer muchas contractions, abreviaciones, para lo cual vamos a utilizar un apostrophe. Okay, this is the apostrophe, and I'm going to use the apostrophe to join, para unir the subject and the verb. So I am, it's going to be I'm, okay? I'm. Esto es la unión entre el sujeto y el verbo. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, cheese. It is, it's. You are, you're. We are, queer. And they are, there. Okay, repeat after me. I am. I am. I'm. I am. I. You are. You, you are. Are. You're. You are. You're. You're. He is. He is. He's. 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 He is. He is. He is. He is. She is. It is. It is. It's. 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 You are. You are. You're. 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 We are. We are. We are. We're. Will. They are. They, they are. They are. They are. Ok. Antes de continuar, les voy a dar una clave de pronunciation. This is a pronunciation key. La R, the letter R, it's very different in Spanish and in English. Es una de las principales diferencias que existe between the Spanish and English. So, the difference is, en español, hacemos ese de la R, ¿verdad? Carro, right? But, o por ejemplo, caro, algo que está caro, digamos, no doble R, caro, caro. Pero siempre hacemos esa pequeña R. En English, para pronunciar mejor la letra R, se queda acá arriba, ¿ok? El paladar de la boca, acá arriba, car. Entonces, la lengua, car, de hecho, se queda ahí, la puntita de la lengua car va hacia arriba, ahí es la pronunciación correcta de la R. Por ejemplo, acá. Car. 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 Atrás y arriba. Car. Car. They car. Are. 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 ¿Verdad? No, they are. They are. No. They are incorrect. Are. They are. Are. They are. Ahí estamos bien. Esa es una de las principales errores, yo creo que de los latinos, de los que hablamos español, hispanohablantes, de los de España aún más, los de España tienen muy fuerte esa R, y de los rusos, que tenemos esa R bien fuerte en cuanto a las pronunciaciones. Entonces hay que hacerlo un poquito más suave y poner arriba acá, R,
car, are. Ok, y eso les va a ayudar mucho con su pronunciación, ok. Let's continue here. Bien, en cuanto a hacer estas contractions, estas abreviaciones entre el subject and the verb, son muy comunes en el inglés. They are very, very common. So we need to do them like this. Vamos a hablar más que todo así. A menos que yo tenga el nombre de la persona, no voy a hacer una contraction between these two. Porque ponerle un apóstrofe y la letter S a un nombre significa propiedad. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo indicado es así. Si tengo el name, I'm going to use the verb to be like this. So I'm going to help you with these examples. Vamos a practicar estos examples. You repeat after me. Y luego cada quien va a hacer sus propios examples. So repeat after me. I am a teacher. I am a teacher. You're my students. You're my students. She's my friend. She's my friend. Selena is my friend. Selena is my friend. They're my co-workers. They're my co-workers. Carlos and Marcos are my co-workers. Carlos and Marcos are my co-workers. Excellent. Now, vamos acá. Vamos a ver, voy a elegir personas que me ayuden a repetir. Les digo y me ayuden con esa oración. Gerardo, can you help me with the first one? This one, Gerardo. I am teacher. Vale, vamos a decirlo junto aquí. I am a teacher, porque así está con contraction. I am a teacher. I am teacher. Solo diga I'm. I'm. I am. A teacher. I'm a teacher. Excellent. I'm a teacher. Julissa, can you help me with the second one? You're my friend. You're my students. You're my students. You're my students. Luis Enrique. She's my friend. Excellent. Thank you. Christian. Selena is my friend. Good job. Fatima. They're my co-workers. 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 Ahí estamos. Co-workers es compañeros de trabajo, ¿ok? Christian. Serpas, I'm sorry. Christian Serpas. Carlos y Marcos are my co-workers. My. Mike. My co-workers. Excellent. Mike. Good job. Okay, good job, guys. Ahora quiero que ustedes me hagan una oración affirmative y me la envíen al chat. Pero al enviarla al chat aquí de, no el de WhatsApp, ¿verdad? Aquí el de Zoom. Ahí dice A, enviar A. No le dé enviar a todos. Quiero que elija solamente inglés corporativo porque así solo me cae a mí su oración. ¿Ok? Vos, basados en estas estructuras, acá está la regla, está very easy. Me van a hacer un ejemplo. ¿Ok? Y me lo mandan acá. Yo lo voy a estar revisando. Excellent, Selene. Good job. ¿Es Selene o Selene? Hola, buenas noches. Es Selene. Selene, ok. Good job, Selene.
ahí me faltan unos que no me le han puesto el sujeto. Ah, importante, el I siempre va a ser mayúscula. El I de yo, aunque vaya en medio de la oración, va a ser siempre capital letter. Capital letter es mayúscula. Ok, she's my daughter. I am a policeman. I'm a student. I'm a student. I'm an engineer. Ajá, ya voy a explicar ese tema. I'm an architect. Julissa and Melissa. Está completo. He's my brother. I am in class. Esmeralda is my friend. Singular, ¿verdad? Is my friend. I am a English student. I'm an English student. Es al revés. I am a doctor. Okay. And she's my girlfriend. Bien ahí hasta el momento. Solo un par de rositos. Yo lo puse para todos en el chat. No hay problema. O lo repito. No, está bien. Solo para la próxima inténtelo escribir solo para... Me gusta que lo escriban solo para mí porque así, por ejemplo, si hay un error o algo, yo les corrijo en privado y no es como que yo lo esté... Ajá, algunas personas se sienten mal. De hecho, ya me han agradecido que no diga su nombre. Por eso, ya. Bueno, gracias. Bien, hasta el momento los que han enviado los examples, good. Solo quiero explicar una cosita. I just want to explain something really quick. I am in Frist. What is that? Bye. Les voy a explicar acá rápidamente. Hay dos formas de decir uno, una, un. It's a o en. Cualquiera de las dos formas. We can use a or en. Pero a se va a escribir cuando la palabra que continúa, the following word, starts with a consonant. Si la siguiente palabra inicia con una consonante, ok, digo a. Pero si la palabra inicia con a vowel, starts with a vowel, then yo digo en, ok. For example, I am an architect. Pero un ejemplo que me enviaron aquí, creo que era arquitecto o ingeniero. Creo que me enviaron los dos. Solo lo voy a modificar. El ejemplo que me enviaron era literalmente así. ¿Qué modificaríamos acá en este caso, Den? Parte de la mayúscula. Ajá, ¿qué teníamos que modificar, dije? En architect. I'm an architect. Correct. Good job. I'm an architect. Porque lo correcto con vowels es en. Okay. Si yo quiero decir una manzana, por ejemplo. ¿Cómo se dice manzana? ¿Alguien sabe? Apple. Excellent. Apple. Entonces, ¿una manzana sería? Apple. I am apple. En apple, no. I am apple, no, porque I am apple es yo soy manzana. Apple. Es en apple, right? En apple, yes. That's correct. Very good. En apple. En orange. Una naranja. En orange. En office. Una oficina. Bien. Ahora, si quiero hablar de los otros, son todas las consonants. House. Computer, telephone or phone, whatever. So this is with consonants and this is with vowels. Yes? ¿Se entiende? Consonants and vowels. Muy fácil, muy sencillo, no es complicado. Las pronunciaciones a veces, miren, en cuanto a pronunciaciones, ustedes siempre van a decir, pero miren, me pareció aquí que se pronunciaba de esa manera. A ver, en inglés, así como en español, hay diferencias de pronunciaciones que se llaman free variations. Cambian de país a país, de estado a estado. Eso es así, ¿ok? Por ejemplo, hay quien va a decir esto como A y hay quien lo va a decir como A. I say it like an A, a house. I bought a house.
computer. I need a computer. Yo no digo I bought a house. No, pero hay quien sí lo va a decir así. Okay. Eso se llama free variation. Les comento rápidamente para que digan, esa teacher, a ver de dónde. Ya ver, yo estudié inglés acá en El Salvador 5 años, pero gracias a muchas cosas tuve una beca para irme a Estados Unidos 1 año. So, trabajé en Estados Unidos 1 año enseñando español y yo vivía con una familia de host family, que se llama familia de hospedaje, donde ellos solo hablaban inglés. Entonces yo adquiría inglés y les enseñaba mi español. Es un intercambio, right? Pero me pasó, les quiero explicar con la variación de la pronunciación, que yo vivía en Minnesota, Minnesota, frontera casi, bueno, frontera Canadá. Y cuando yo llegué, le dije a la señora, un día cualquiera, por donde vivía la familia, que yo necesitaba a bag. I need a bag. La señora me dijo, ¿qué es una bag? Una bag es una bolsa. Y le digo yo, a thing to put things inside, una cosa para poner cosas adentro. La señora, ah, una bag. Y yo, ¿qué dije? Ella, a bag. ¿Cómo se dice? Bag, me dice ella. Bah, okay. Se dice bag, no bag. Pasan los meses y, a ver, esto fue en agosto 2016. 2017, aproximadamente como en abril, en California, pido y fui con esta familia, de hecho, y estábamos en un restaurante y le digo que para llevar las cosas necesitaba a bag. Así me había dicho que se decía. Y la muchacha, ¿qué? Y yo, a bag. La muchacha, ¿qué? A bag, a thing to put things inside, una cosa para poner cosas adentro. Y me dice la muchacha, ah, you need a bag. Y yo, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Es bag o es bag? ¿Cómo se dice? Right? Y eso es porque las cosas cambian de estado en estado, de país en país, de persona en persona. Tampoco es que me van a decir, no, teacher, es que yo hago una pronunciación especial y por eso lo digo así. No, a ver, hay formas correctas que se mantienen dentro del parámetro, bag y bag, ¿verdad? No me va a decir, yo digo bag, teacher. No, nada que ver, que se parecen, right? ¿Es bag o es bag? Pero es como una, es diferencia, es bag, bag, es muy corta la diferencia. Pero pasa. Entonces eso se ya le va a conocer como free variation. Eso es una variación de países y estados. Bien, voy con la siguiente asistencia porque así es esto. Tenemos 3 asistencias. Uy, qué rápido se pasó la hora. Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present. Cristian Josué Serpas Aguilar. Present. Claudia Selene Chacón Castillo. Present. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fátima Lisette Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. ¿No? Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, teacher. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. I am here, teacher. Excellent. José Osmar Campos Sargueta. Presente. Okay. Vamos a decir así, present, ok. Present. Ok, ahí estamos bien. Very good. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Present. ¿Y si es Yulisa o Julisa? Es Julisa. Lo pronuncio entonces como Julisa. Como usted me dice en Yulisa, pero se escribe Julisa. ¿Pero usted qué me dice? Porque usted manda. Yulisa, ya me pasó por acá toda mi vida, me han dicho Yulisa. Se escucha mejor Yulisa. Ok, entonces Yulisa Alexia Díaz Pérez. Ok, bien, good job. Les digo porque yo tenía un alumno que se llamaba Stanley y él me dijo, se escribe Stanley, pronuncia Stanley. Y yo, ok, Stanley. Stanley, le decía. Entonces, de acá, aquí cada el dueño del nombre dice. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here. Manuel Antonio Romero Ayala.
Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. I am here. En Ricardo Martínez Martínez. Excelente. Vale, mire, los grupos, cada día, al finalizar la clase, tengo yo la obligación de quedarme 10 minutos extra para aquel alumno o alumna que tenga dudas, yo poder resolverle. Estos 10 minutos extra son tiempo extra para ustedes, que es como, por ejemplo, si estuviéramos en un salón de clases, usted se me acerca, si tiene una duda y yo le resuelvo en lo que sus compañeros están trabajando. Eso no se puede en línea. Entonces, como para poder tener ese contacto, se han elegido esos 10 minutos al final de cada clase. Pero si usted los necesita, no es una obligación. Usualmente esos 10 minutos se distribuyen según el orden de asistencia. Son 20 clases, son 20 alumnos. Entonces me quedo 10 minutos con cada alumno según el orden de la asistencia. Si fuese así, el día de hoy le toca quedarse al final de la clase a Camilo Ernesto. Pero si Camilo Ernesto al final de la clase no tiene dudas, no se queda, ¿ok? Y otro día él me puede decir, teacher, mira, ahora sí quisiera apartar el cupo para quedarme al final de la clase y con gusto, ¿ok? Entonces ustedes al final o al inicio de la clase me mandan un mensaje, teacher, hoy me voy a quedar esos 10 minutos extra porque necesito que me refuerce un tema, con gusto se queda, ¿ok? Pero no es obligación, it's not an obligation. Se los digo porque el módulo anterior, una persona se quedó de todos los 20 días, una persona decidió quedarse. Los demás no tenían dudas, no se quedaron. ¿Ok? So, pero si tienen dudas, aquí estoy esos 10 minutes. Bien, vamos entonces. Continue, let's continue. Ahora, para hacer estas oraciones negativas, aún es más sencillo. Miren, es que piensen de esta manera. Si usted dice es difícil, es difícil. Si usted piensa que el inglés es difícil, ¿ok? Dice, no voy a aprender, no va a aprender. De una vez les digo, si usted dice, yo no voy a aprender inglés, correcto, no va a aprender inglés. Pero si usted dice, sí voy a aprender, se mentaliza, el poder de la mente es increíble. Han escuchado de personas que se enferman de pensar que están enfermas. O sea, de verdad se enferman. Hay personas que se alcoholizan con agua. ¿Okay? Les puedo decir, ah, es que esto es alcohol, es bien fuerte. Y se toma el, y, ay, después anda bien happy ahí, ¿verdad? Porque esto de aquí es muy fuerte. This is very strong. Entonces, desde ya les digo, si usted a esto le dice, ay, qué aburrido aprender inglés, sí, la clase va a ser bien aburrida. Si esto de aquí le dice, no, yo no puedo, no entiendo, no entiende. Si dice, no, es que yo por más que intente, así va a ser. Entonces, mentalicémonos primero que el inglés es muy fácil. The English is very, very easy. Es muy, muy fácil. Porque vamos a ver ejemplos acá. Acabamos de ver cómo hacer statements with the verb to be, ¿ok? But now, para hacer una oración negativa, junto con lo que acabamos de hacer, vamos a hacer una afirmativa. I am a teacher. O puedo hacerlo con contraction, ¿verdad? I'm a teacher. Like that, ¿ok? But if I want to make this statement negative, si la quiero hacer negativa, lo único que voy a añadir es not. Not. Solo esas tres letritas. N-O-T. Not. I am not a teacher. You see? I am not a teacher. Or I'm not a teacher. Like that. I am a teacher. I am not a teacher. I'm a teacher. I'm not a teacher. Si se fijan, es exactamente la misma oración. Lo único que he agregado es el not. Not. Eso significa no. En español es diferente. In Spanish is different. Porque yo digo primero, yo no soy. Primero va el no y después soy. En inglés es diferente. ¿Okay? En inglés a veces las palabras se escriben así. Para atrás, para adelante, adelante, para atrás. Así. ¿Okay? Ahora, para hacer preguntas, más sencillo todavía. Lo único que voy a hacer es pasar el verb to be primero. Y el sujeto después. Y el complemento tal cual.
y agrego esto que se llama question mark al final. Signo de pregunta. Question mark at the end. Entonces tenemos. Aquí no se puede hacer contraction, ¿verdad? Claro que no se puede. I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? Eso es muy importante en el inglés, you guys. La entonación. Que se sienta que es una pregunta. Am I a teacher? Si lo dicen, am I a teacher? Eso no, right? Am I a teacher? Repeat. Am I a teacher? Am I a teacher? Excellent. Teacher. Am I a teacher? Y ahí estamos bien. Ahora, basados en esta, a ver, les voy a poner una fórmula aquí, si eso les ayuda. Subject, be, complement. Esta es la fórmula para hacer, affirmatives. Para hacer las negatives va a ser lo mismo, nada más que le voy a agregar not. Okay? Y para hacer questions, the same thing, lo único que, right? Paso el verbo to be primero. Y así, right? Y al final agrego algo que se llama question mark. Question mark. Ok. Basándonos en esto, que está super easy, very easy to do, hagamos algo. Me mandan al chat una oración afirmativa, la misma oración negativa y la misma oración en pregunta. Ok. Está easy. The activity is very easy to do. Al chat, eligen ahí inglés corporativo y me mandan una affirmative, negative, and question. Mándenlas todas juntas. O sea, no me vayan a mandar una por una porque se me pierde. A mí me caen los chats de todos y se ve raro después. Para mandarlo, solo le van a dar shift en enter si están desde computadora para que no se envíe. O pueden separarlo con pliegues, puntos o con guiones. ¿Okay? Y les mandan las tres together. Three statements together. One statement or one sentence affirmative, one sentence negative, and one sentence question. Oh, bueno, les voy a dejar compartiendo para que tengan las fórmulas ahí. Check your answers. Let me check. I'm an engineer. Ahí, intentemos mandarlas todas juntas, ¿ok? Para que no me pierda yo. I'm a student. I'm not a student. Nota. Creo que el autocorrector le hizo eso. Am I a student? A student. A student. You are a doctor. You are not a doctor. Are you a doctor? I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? You are a pilot. You are not a pilot. Are you a pilot? Bailarina. Not an engineer. Doctor. Ah, okay. A quienes me mandaron hasta con contractions. Good job. Solo me faltó el question mark ahí. I am a student. I am not a student. Am I a student? Am I a bailarina? Bailarina, ballerina, you can say ballerina, ballerina o dancer, pero bailarina no, okay? I'm an engineer, I am not an engineer, I'm not an engineer, am I an engineer? Yes. ¿Cuántos doctores tengo acá? Oh my goodness.
o de muchos ejemplos, porque es la palabra que se dice, ¿verdad? En español y en inglés es lo mismo. Doctor is doctor. Vámonos con esa, dijeron. Bien. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. We're going to do a little bit of an exercise. Pueden tomar captura. ¿Saben cómo tomar capturas de pantalla con sus computadoras y teléfonos? Yes. Ok, bien. Vamos a tomar un screenshot de esto y vamos a ir a contestarlo en los breakout rooms con los compañeros. Las respuestas pueden mandarlas al chat o alguien puede compartir pantalla para que vayan contestando ustedes ahí. Incluso si ustedes quieren escribir sobre mi pantalla, pueden. Hay una opción en Zoom que dice anotar. Si ustedes dan en esa opción, le va a aparecer lapicitos, texto y todo eso. Entonces usted puede escribir aquí sobre la pantalla y se va a ver. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? We're going to identify. Yes, ahí Manuel hizo y se sabía. Yes. Otra travesura. Yeah. Ok, vamos a ir aquí entonces. Tenemos que identificar. A veces van a haber pronouns o nombres de personas. Yo tengo que identificar cuál va a ir ahí. Is, are, am. Cindy, my best friend. ¿Cuál es el verb to be que creen que tendría que ir aquí? Cindy is, Cindy are o Cindy am. Is. Is. Cindy is my best friend. Entonces, así vamos a ir identificando. Vamos a ir colocando el verbo to be correcto que le corresponda a cada uno de ellos. Tome una captura de pantalla, take a screenshot, porque la vamos a necesitar. Y ahora vamos a ir a otra de las funciones de Zoom. Si usted ya ha estado en Zoom, ya la conocen. If you don't, esa va a ser la primera vez. Vamos a ir a las salas para grupos pequeños o breakout rooms. Acá vamos a ir a videollamadas pequeñitas. De una llamada grande, vamos a hacer varias llamadas pequeñitas donde ustedes van a ir a trabajar con algunos participantes. Hacemos esto para que tengan la oportunidad de participar, porque aquí somos, ¿qué? 20 y la teacher habla y ustedes a veces no, ¿verdad? Entonces, aquí van a ir ustedes a participar. This is your chance to participate. Van a ir, van a resolver este ejercicio. Si hay dudas, refuerzo más y después vamos a ver si nos podemos presentar, porque ya tengo así curiosidad de conocerles un poquito más. ¿Ok? Let's go. Vamos a ver. Si alguien puede compartir pantalla en los breakout rooms, me ayudaría un montón para que vayan resolviendo el ejercicio. Pueden escribir sobre la pantalla las respuestas o pueden mandarlas al chat y las van mandando para tener ahí. El propósito de ir a los breakout rooms es ser participativos. Compañero, ¿y usted cuál cree que va aquí? Ah, yo creo que va este. ¿Y ahí por qué va ese, compañero? Porque sí, no. Ah, mire, compañera, la teacher dijo, right, right. The teacher said that es esto, porque esto, y esto, y esto. Porque se mire, es he, y el verbo to be para he es is. Ah, ok, gracias, ahí, ¿verdad? Vamos a ser colaborativos. That's what we need to do there. Si yo voy a un breakout room y encuentro cámaras apagadas, micrófonos apagados, y nadie hablando, ¿ok? Que yo los voy a mandar aquí, son las primeras personas que voy a decir que vengan a participar aquí en la clase. Porque entonces, ¿qué está pasando allá? Right? Es momento para speak. It's your time to speak. Bien, vamos ahí entonces. Join le tienen que dar ahí.
Vamos a intentar una vez más, Gerardo, a ver si lo deja. ¿Ya terminamos? Ya casi. Ya casi. Pero estamos trabajando juntos, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa, teacher, que a mí no me agarró captura de pantalla. Entonces, por eso no lo pude hacer yo. Y él lo está haciendo, pero estábamos viendo cómo es. Y entonces ahorita vamos a resolverlo entre los cuatro. Sí, vaya. Ahí pueden tomar la captura de pantalla de nuevo. Gracias. Uh-huh. Vaya, yo así lo he hecho. Ya le tomaba. Quiero ver si se lo puedo mandar aquí a la niña Diana. No, no se puede capturar y pegar. Ya le vamos a preguntar. ¿Cómo se hace? Hola, no, no la había escuchado, perdón. Bueno, ya lo hicimos, sí, pero no, no lo puedo pegar al chat. Le voy a compartir pantalla para que nos revise. Correct. Ahí está. Sí. Cindy is my best friend. Yes, good job. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Ay, no me sale. Ah, ese es el 10 que ponían en la escuela. Yeah. Gracias. Soy maestra de escuela, así que. Excellent. Thank you, teacher. Yes, you're welcome. Bueno, pueden practicar pronunciation y leerla para mientras reviso los demás grupos. Excellent. Vaya. Okay. Our classmate, ¿verdad? Our classmate. Okay. Johnny is my brother. Is my brother. Sí. Mm-hmm. You are? A good student. A good student, ¿verdad? Mm-hmm. They are in the classroom, ¿verdad? Classroom, sí. It is apple. Sí. Felicia Felicia and I are, ¿verdad? Sí, our sisters. Our sister. Y ahí sería I am her teacher, ¿verdad? Teacher. Sí. It is a book bag y yo. Por ejemplo, ahí dice. Creo que hoy sí nos va a poner, ¿verdad? Creeré que sí. No aparece ahí en inglés corporativo aquí, ¿o no? Porque aquí ando. Hello. ¿Ah? Hola, hola. Hi, hi. Bueno, voy a revisar, tengo un second. Give me a second. No, esa está incorrecta. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Felisa, Vaya, le voy a explicar por qué está incorrecta. Felicia and I am sisters. Estoy hablando de Felicia y yo. Entonces nosotros somos we, somos dos personas. I, si solo fuera I, sí es am. Pero como estoy incluyendo a Felicia dentro de la oración, sería el verbo que. Pero que vimos. Si estoy hablando de we, sería. Are.
are, correct, porque estoy hablando de dos personas. Yo y alguien más. Sería esta la correcta. That's correct. Good job. Okay. Se me vieron antes de que los mandara a llamar. Okay. Ya terminamos, teacher. It's okay, it's okay. Bueno, ay, falta que se regresen algunos, me faltan, okay, todo un grupo. Ahí estamos. Okay, bien. Hoy toda la clase es como a prueba y error, ¿verdad? Prueba y error, porque hoy es la primera clase, estamos calentando motores, estamos viendo. Quiero felicitar a unas salas, no voy a decir cuáles, ni así para que nadie se sienta mal, ni así, pero cada quien sabe qué. Unas salas estaban practicando, después empezaron a practicar pronunciación, y no solamente se quedaron como, ay, bueno, ya hice el ejercicio, ya se acabó la situación, ¿verdad? Aquí se acabó todo, yo ya sé inglés, ya, bye. Teacher, le quito su trabajo, ahora voy a enseñar yo la clase, ¿ok? No, right? Después de hacer el ejercicio, yo me puedo quedar practicando, yo me puedo quedar con pronunciation, ¿vale? Ahora usted, compañera, diga eso, ahora usted, que, ah, sí, ¿verdad? Vamos a ir en una pequeñita clase y somos nosotros los protagonistas en este caso. Now, muy buen trabajo. Uy. Para que vean que hasta ladran en inglés los perritos en la clase de inglés. Ok. Sí. Ricardo, hable. Vamos a ver si le puedo escuchar. No. ¿Y será que está en la computadora y le ha dado la opción de sonido que sean sus auriculares? Porque yo aquí con estos auriculares más el sistema tengo como 3 salidas de sonido y le tengo que dar que utilice este. No, I don't know. Bueno, let's go and see. Para mientras el compañero vemos cómo arregla ahí la situación. A ver, si me ayuda José Osmar. El primero ya teníamos que era is. But the second one, ayúdeme, ¿cuál es el verbo to be correcto? Léame la oración completa, de hecho. Cindy is my friend. No, aquí, number 2, I'm sorry. Ah. Peter and Kate are classmates. Are classmates. Repite después de mí, classmates. Classmate. Digámoslo en 2 partes. Class. Class. Mates. Classmate. Mates. Okay. Mates. Carla, can you help me with the number 3? Yeah. Johnny is my brother. Excellent. Good job. Camilo. Pero me enciende el audio primero, please. You are a good student. You are a good student. Thank you. Cristian de Jesús. They are in the classroom. Excellent.
Cecilia Hernández. It is an apple. It is an apple, correct. Fátima Lisette. Felicia and I are sisters. Good job. Noé Humberto. Perdón, ¿en cuál número es el que va? Number 8, en la número 8. I am her teacher. Her teacher. Repite aquí, her teacher. I am her teacher. Yes, good job. Javier Antonio. Yes. Number 9. It is a book. Excellent, good job with pronunciation. Gabriela Alejandra. Hola, fíjese que yo acabo de entrar a reunión porque tenía problemas de conexión. Ah, ok. Me desconecté media hora y hasta ahorita pude volver a entrar. Ok, pero qué bueno que ya puede estar aquí, ok. Good. Gracias. Yulisa, entonces, usted ayúdeme. You are a doctor. You are a doctor. Bien, good job. Ahí estamos bien ya. Good, excellent. Nada más tenía un problema. Ya borré las respuestas, pero igual. Aquí me habían puesto am, porque veían I, am, but no. Recuerden que en la primera persona también hay un plural donde estoy incluido yo, soy incluida yo, y alguien más, que es we, nosotros. Entonces, como ya tengo a Felicia, Felicia and I are, pero me lo dijeron correcto ahora que pasé aquí, ¿verdad? Bien, hasta el momento veo que estamos comprendiendo. ¿Preguntas? Do you have questions so far? ¿No? Bien, ¿verdad? Más claro que la horchata. Yes. Yes. Bien. Ahora quiero conocerles. Now I want to get to know you, ¿verdad? Vamos a conocernos un poquito. Me pueden decir my name is. Me pueden decir I am y la edad. I am tantos years old. Si quieren decir la edad, porque hay gente que no quiere que sepamos cuántos años tienen, ¿verdad? O sea, está bien, está bien. Me pueden decir, my name is, o me pueden decir, hello everybody, I am, yo soy tal persona, my name is, acá, I am, recuerden que en inglés la edad es algo que se es, no se tiene, entonces yo soy tantos años de viejo, porque así se dice, I am, me dicen la edad, si no saben cómo decir la edad, me preguntan, years old, I live in, me pueden decir su profesión, I am a, o en, ok, y ahí estamos, pueden decirme esto, pueden elegir decirlos todos, pueden elegir decir solo un, dos, verdad, mínimo dos me tienen que decir, en, I work at, bien, yo me presento aquí, ustedes ya saben, my name is Diana Sayas, I am 28 years old. I live in Usulután. I am a teacher. And I work at Inglés Corporativo. Yeah, this is my case. El caso de ustedes, sus datos personales, ¿verdad? Si no saben cómo decir la edad, me dicen. Si quieren decirle edad, si no quieren decirle edad, it's okay. Si no me dicen la edad, vamos a asumir que tienen de 18 para abajo, ¿verdad? Tan jovencitos. Ya les digo cómo vamos a iniciar ahorita. Solo quiero que complementen la información. Sí, ya vi que a mí en este grupo solo gente joven, me han puesto así, así. Menores. Ok. La edad
solo es un número, dice, ¿verdad? Por dentro, usted se siente joven. Estamos bien, right? Hay personas bien jóvenes, bien amargadas, ya la existencia es bien pesada, ya no duele la espalda, ya no duele la rodilla. Así que, bien, voy a empezar con Carla, porque es la primera que me aparece aquí. This is the first one. Ok, Carla, let's go. Hello, everybody. My name is Carla Guerra. I'm 33 years old. I'm living in San Miguel. I work at construction. I am architect. Excellent. Good job, Carla. Excellent. You're my neighbor then. Entonces somos vecinas. You're my neighbor now. Okay. Excellent. Camilo Ernesto. Good night, everybody. My name is Camilo Guzmán. I am 23 years old. ¿Cuál era? I am living in Sonsonate. I work ingeniero agrónomo. Okay, excellent. Me dijo que tiene 23 years old, 23 años. 33. Oh, 33. Correcto. 33, ok, excelente. Excelente, thank you very much, Camilo. En una cosita nada más, no la había mencionado, es mi culpa, it's my fault, pero la menciono ahora. En inglés el good night se utiliza para decir bye bye, es adiós. Oh, o sea, okay. Si yo me voy para la camita, es good night, o si ya me voy y no voy a ver a la otra persona hasta quién sabe cuándo, es good night. Teléfono, good night. Pero cuando es de salud se dice good evening, ok, para que tengamos esa diferencia. Pero es mi culpa porque no lo había explicado. Ok, thank you, Camilo. Cristian de Jesús. Good night. My name is Cristian Lozano. I am 34 years old. I live in San Salvador. My professional is administrador de empresas. Okay, business eso se llama business at. A ver, MBA, así se abrevia. A ver, es good evening, Cristian, ¿ok? Good evening es para decir buenas noches de hola. Good night es bye bye. Ok. Y yo dije, ya se me va, no se me vaya, right? Ok, Selene Chacón. Estoy aquí, pero no sé qué le pasa a mí acá. Yeah, I know. Hi, my name is Selene. I am 36 years old. I live in Sonsonate. Business is, no recuerdo cómo dijo que se pronunciaba mi profesión. MBA. MBA is lawyer. Oh, lawyer. ¿Usted es una abogada? Sí. Okay, I'm a lawyer. Lobger. Solo diga, I am a lawyer. Lawyer. I am lawyer. Lo, solo como lawyer. 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 Ah, ok. Excelente, thank you. Ricardo okay. Martínez Martínez. Ay, si no le sirve el audio, ¿verdad? That's a shame. Bueno, intentemos arreglarlo. Ay, no, ey, creo que ya la escuché. Sí, correcto, ya se escucha. Sí, sí, se escucha, Ricardo. Ya le escuché que hizo. Oh, usted no me escucha a mí ahora. Pero hace poquito le acabo de escuchar. ¿Ahora no? Bueno, vamos a intentar arreglarlo, pero yo juraba que le acabo de escuchar. ¿Manuel Antonio? Manuel Antonio, Romero Ayala, please. Hello. Hello. Good evening. My name is Manuel Romero. I am
41 years old. I live in Alta Vista. I am in general industry. I work construction in Gama. Okay, excellent. Thank you, Manuel. Thank you very much. Cecilia Hernandez. Hello, good evening. My name is Cecilia Hernandez. I am 26 years old. I live in Colocuilta. I am administradora de tienda. Okay, you're a business, you're a manager, a business manager. Business manager. Yes. I go to Perlas Bisutería. Okay, excellent. Thank you, Cecilia. Gerardo Alfredo Chicas. Sí, ya sabía que iba. Yo lo vi cuando dijo, ay, yo voy después. Hello, teacher. My name is Alfredo Chicas. I am 23 years old and alive in San Salvador. My profession is billings. Hasta ahí. Hasta ahí, okay. It's okay. Excellent, Gerardo. Fátima Lisette. Good evening. My name is Fátima Janet. I'm 24 years old. I am lawyer. No, lawyer. Lawyer. Yeah. I live in San Salvador. Okay. That's all. Excellent, Fátima. Thank you very much. Luis Enrique. Okay. Hi, everybody. My name is Luis Castaneda. I'm 47 years old. I live in Sonsonate City. I engineer and work at bank system. Okay. Okay. Excellent, Luis. Thank you. Thank you. Cristian Serpas. Ya estaba esperando, ¿verdad? Hello, my name is Cristian Serpas. I am 25 years old. I live in San Salvador. Y I am asesor de venta. Okay. I'm a sales assistant. Diga, sales assistant. Sales assistant. Excellent. Noé Humberto Barrera. Good evening. My name is Noé Barrera. I am 30 years old. I live in Zaragoza. Excellent, Noé. Thank you very much. Javier Antonio. Hi, good evening. My name is Javier Reyes. I am 34 years old. And I am accounting. In my free time, I practice in Duolingo. Okay, okay, that's good. Accountant es contador, ¿verdad? Accountant. Yes. Accountant. Accounting. Yes, good job. Yes, Duolingo. Mire, es que lo que nos sirva, ¿verdad? Pero Duolingo is good, Duolingo is good. Yo me acuerdo que en la universidad nos ponían retos de Duolingo. Okay, excellent. Ranulfo. Hi, everybody. My name is Ranulfo Esau. I am 37 years old. I live in Jayaque, La Libertad. I am a técnico industrial. Okay, industrial technician. Industrial technician. I am a work at Supervisor Lab Inc. Okay, you work at Supervisor Lab Inc. Okay, excellent, Ranulfo. Thank you very much. Jose Osmar. Pero primero me activo el micrófono, así le puedo oír. Okay. Okay. Excellent. It's okay. Hi, my name is Jose Osmar Campos. I live in San Miguel. I am engineer. I work on
Construction. Okay, do you know Carla? ¿No se conocen con Carla? ¿Sí se conocen? Sí, me dice Carla. Sí, sí. Es mi asistente. Oh, she's your assistant. Okay, excellent. Ya decía yo, Construction, San Miguel, ya demasiadas coincidencias. Okay, excellent. También somos vecinos entonces. We're neighbors. Excellent. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Yulisa. Hi. My name is Yulisa. I am 20 years old. No, 23. Oh, okay. 23. I live in La Libertad. I'm professional cajera. A cashier? Diga cashier. Cashier. Yeah. Work Banco Promérica. Excellent. Okay. Bien, los nombres propios son nombres propios, right? Yulisa, excellent. Hasta el momento la más baby, creo, ¿verdad? ¿Sí? Nadie tiene menos de 23. Sí. I think nobody's younger than 23. Okay. Excellent, Yulisa. Thank you. Okay. Pero todavía es del 99, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? A mí ya me aflige. 23. A mí ya me aflige cuando me mandan alumnos que me dicen, nací en el 2000, y yo, 2000, qué raro se escucha que ya digan 2000, ¿verdad? Bueno, excelente, sí. Thank you. Pero en la escuela solo tengo alumnos del 2004 para acá. Ya. Yeah. Camilo. Ah, no, Camilo ya se presentó. Nada que ver, Camilo, olvídelo. Yo aquí, como me pasó para abajo, lo cambié. Cecilia. ¿También? ¿No? ¿No, verdad? ¿No? ¿Cecilia Hernández? Sí, ya me presenté. Ay, perdóneme usted. ¿Javier Antonio? Javier Antonio ni me ha activado el audio. No sé qué pasará. Porque está en dos audios. Ah, está en dos. Es que usted está en dos, ya me acordé. Y Gabriela Alejandra, que me dijo que se acababa de conectar porque tuvo problema de conexión. My name is Gabriela. I'm 25 years old. I like San Salvador. Y I work Banco Promérica. Excellent. Thank you very much. Are you, Yulisa and Gabriela, are you co-workers? No. No. Ah, diferentes. Sí, trabajamos en el mismo banco, pero no en la misma agencia. Ah, okay. Excellent. I understand. Entiendo, yo entiendo. Excellent. Thank you very much. Okay. Bien. Bueno. A mí me gusta que mis clases sean un poquito más, no sé, conocer al estudiante, porque siento que eso hace una conexión que es menos aburrida, digamos, ¿verdad? Me gusta que participen. I like people who participate. Me gusta que sean curiosos, que me reten, ¿verdad? Como docente, que me reten y que me hagan dar lo mejor de mí para ustedes. Mi propósito es que ustedes sean mejor de lo que yo soy. O sea, que un día usted venga y me diga, teacher, ¿se acuerda cómo pronunciaba aquella palabra? Y yo, ajá, no se pronuncia así, fíjese, se pronuncia de esa manera. Y yo, oh, ok. Y ya me ha pasado. Cuando inicié en mi carrera de docente, me corrigieron dos palabras. Y yo los tomo. Yo no me enojo como los docentes, pero es que ustedes no saben. Yo lo tomo, right? I take it. Si de verdad pueden aportar a algo, it's okay. Yo les aporto, ustedes me aportan. Siguiente. No se sientan nerviosos. Yo entiendo. Yo cuando di mi primera clase en línea, sí, tal vez estaba un poquito nerviosa, pero ahora me manejo como pez en el agua. Yo, si pudiera dar clases en línea, prefiero eso más que las presenciales. I don't know why, pero me gusta mucho. Aunque las presenciales tienen sus ventajas. No hay que negarlo. Y, les iba a decir algo importante. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Y siempre recuerden que todos estamos aprendiendo. Si usted está aquí es porque quiere aprender. No se vaya a quedar como, ay, no, pero es que se van a burlar de mí porque yo pronuncio bien feo. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí? Aprendiendo, right? Y no le voy a preguntar a la teacher porque no vaya a hacer que tal cosa. Es como que fuera donde el doctor y el doctor le dice, ¿en qué le puedo ayudar? Y usted, no, es que me da pena, doctor. No, ¿verdad? Qué ilógico llegar donde el doctor y decirle, no, es que me da pena. Entonces, viene acá y le digo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo le ayudo? ¿Pronunciación? ¿Tienen preguntas? Y usted,
No, es que me da pena, teacher. Déjenme hacer mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es ayudar, enseñar, instruir y poder ser una guía para ustedes. Yo no soy, no voy a condenarles, no voy a decir qué feo pronuncia, no lo diga así, repita lo que no sé qué. Aquí estamos en un ambiente seguro. Todas las personas que están acá están aprendiendo y las que no están aprendiendo, bueno, yo sí, el docente siempre sigue aprendiendo, pero digamos, yo en mi caso tengo el trabajo de enseñarle, así que aquí nadie se va a burlar de nadie porque todos tenemos diferentes niveles, eso ya lo sé, ya lo vi, pero todos estamos para ayudarnos mutuamente, ¿verdad? El que sabe más puede ayudar al que sabe un poquito menos. Nadie se ríe de nadie, todos colaboramos y la clase se vuelve un poco más amena y un espacio seguro, que principalmente eso es lo que me gusta, que sea un espacio seguro, donde nadie tiene miedo de participar porque sabe que su opinión es válida, pero también se le va a corregir porque es mi trabajo. I'm sorry, y si me dice, no, teacher, yo no le participo porque usted mucho me corrige, pues es mi trabajo, right? That's my job, para eso me pagan, right? Bueno, ya que pasamos un momento en la clase, ya que nos conocimos un poco, ¿tienen preguntas? Do you have any questions? No. Nope. Nope. Excellent. Bien. ¿Estamos bien ahí? Excelente. Continuamos entonces. We're going to continue a little bit more with the class. And this is the last exercise we're going to do. Es el último ejercicio que vamos a hacer. Tenemos acá oraciones y hay que ordenarlas. We have to unscramble. These are scrambles or rearrange the sentences. For example, the first one. Tenemos la primera. Tenemos I not a teacher am. Obviamente que va primero el sujeto. I am not a teacher, ¿verdad? En la number two, ¿cuál iría primero? ¿Cuál es el subject? What is the subject, you guys? She, correct. What is the she verb? She is my mother. She is my mother. No, se andan volando ustedes, ya los vi. El último, the last one, que yo les voy a ayudar, ¿verdad? The boys happy are. Ajá, happy is a question. So, ¿cómo sería acá? The boys are happy. Are, me dicen. Are the boys happy? Porque cuando es una pro question, primero va el verbo y después va el sujeto. Las demás vamos a hacerlos en los breaker rooms. Take a screenshot, tomamos una captura rápidamente y vamos a trabajarlas. Que este es the last exercise. Este es el último, the last exercise. Y ojalá que ahora sí les deje participar, everybody.
Ahí está. Solo que creo que se ha frisado. But I want to hear you participate. Quiero escucharlos participar. Sería la... La tercera, ¿verdad? La tercera. No, teacher. She is my brother. Si quiere preguntemos aquí. Uno por uno. Bueno. Cristian de Jesús, ¿cómo se pronuncia la número cuatro? Sería the gears in the rooms. Girl. Vaya, Yulisa, bueno. La número cinco. Hay dos cinco, ¿verdad? Sí, ajá. Pero... Bueno, número seis, my mother is a housewife. Housewife. Ama de casa, ah, sí. Ok. Entonces, my mother is housewife. She is not my sister. She is not my sister, ok. Como que no se quieren ir sus classmates, you guys. Ok, excelente. Fui ahí a los breakout rooms. La mayoría de breakout rooms habían terminado. Tal vez uno era el que se había quedado ahí pendiente, ¿verdad? Pero todos los demás, really good job. Now, voy a corroborar solo la última asistencia. Solo voy a corroborar si se conectaron. Germán Denis no se conectó. Ives Janet tampoco. Melissa Saraí. No. Los demás sí me aparecen aquí ya. Ok, excelente. Nos veríamos la siguiente clase que es tomorrow at 8 p.m. Recordarles siempre eso, ¿verdad? Ahora pueden retirarse. You can go and I will see you tomorrow. Have a good night. Ahora sí, good night. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Bye. Take care. Bye bye. Se cuidan. Bye bye. Mm-hmm.